chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Un gusto saludarles a toda la familia del Colegio Salesiano Don Bosco de Guatemala. Felicitarles por sus trabajos, motivarles a que continúen así. Ya estamos a las puertas de finalizar la cuarta unidad y también el ciclo escolar 2020. Les presento el tema de la guía número 2 de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. Es Camino al Bicentenario. Hablaremos un poco del contexto histórico de Guatemala en 1821, de los movimientos y las luchas de independencia en América, tanto en Europa como en América. Y por último haremos un pequeño análisis de cómo está Guatemala y hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué esperaríamos o qué soñamos con Guatemala? ¿Qué soñaron los próceres o los personajes que participaron en el acta de independencia? ¿Cómo sería Guatemala 200 años después, ¿verdad? Estamos a vísperas de cumplir el bicentenario, el próximo año, ¿verdad? 1821-2021, los primeros 200 años de vida independiente de nuestro país. Así que, bienvenidos a nuestro canal Historia GT y iniciamos. Bueno, entremos en materia de nuestra guía de aprendizaje número 2, Camino al Bicentenario. En contexto de que estamos iniciando el mes de septiembre en la cultura popular, el mes de septiembre es un mes, el mes patrio, ¿no? El mes de los símbolos patrios, el mes de la marimba, que los desfiles, las antorchas, aunque este año pues va a ser un año o un mes, perdón, muy distinto, ¿no? Va a ser un mes fuera de lo común, pero no podemos dejar de reflexionar en cómo está Guatemala y aún más en este mes cívico, en este mes donde la gente está con el sentimiento a flor de piel, podemos venir y reflexionar de la realidad guatemalteca y cómo esperamos que sea Guatemala en un futuro, ¿verdad? Tanto para estas generaciones como para las que vienen, ¿verdad? Entonces, tenemos un futuro y creemos en un futuro muy prometedor, muy esperanzador, ¿verdad? Independencia de Guatemala. Los hechos de la mañana del sábado 15 de septiembre de 1821 se desarrollaron en el Salón de Actos del Real Palacio. Posterior, la jura de la independencia el día 22 de septiembre y el 23, la Misa de Acción de Gracias en Catedral Metropolitana. Pero esta independencia de la corona española no duró mucho. Por problemas políticos del antiguo Reino de Guatemala, se anexó a México. Las ciudades de Tuxtla, Ciudad Real y Comitán eran de la Capitanía General de Guatemala. Al momento de la independencia, ya habían aceptado la anexión a México, al Imperio de Iturbide. Luego se vio necesario realizar una segunda acta de independencia, lo que conocemos como la segunda independencia y la más importante y definitiva. En 1823, en el Salón Mayor de la sede de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en aquella época, hoy MUSAC, se firma la independencia absoluta en esa asamblea, que Centroamérica es independiente de la vieja España, de México y de cualquier otra potencia del viejo o nuevo mundo. El Plan Pacífico Independencia, septiembre de 1821. La intención de separar el gobierno español de Guatemala era una preocupación de algunos grupos, por lo que aunque habían ideas distintas, existía una causa común en la búsqueda de la independencia, sin corrimiento de sangre, como había sucedido en el vecino virreinato de Nueva España, México. Es así como surgió la idea de crear un Plan Pacífico Independencia, el cual fue creado por Mariano de Aycinena, Juan José de Aycinena, Mariano de Beltranena, Pedro Molina y José Francisco Barrundia. De esta manera, el grupo interesado se reúne a partir del 16 de agosto de 1821 en casa del Marqués de Aycinena, bajo la apariencia de tertulias, que era la manera común de reunirse. Muchos de los puntos tratados afloraron días después en el acta del 15 de septiembre de 1821. Es importante mencionar que el mismo acta de independencia fue redactada y se omitió un punto. Años después, muchos años después, un historiador investigando el acta de independencia descubrió que hacía falta el artículo 9 del mismo acta.
Iniciemos con el contexto histórico. ¿Qué está pasando en 1800 en América? Recordemos que en el siglo anterior, en 1700, las 13 colonias inglesas habían logrado su independencia de Inglaterra, ¿verdad? Las 13 colonias, hoy conocemos Estados Unidos, el 4 de julio, ¿verdad? Ellos vienen, declaran su independencia. Luego, años después, se va a dar también la Revolución Francesa. Para 1800, ya Centroamérica, digamos que estaba en medio, ¿no? México ya estaba independiente, la Gran Colombia, Simón Bolívar, todos sus movimientos, había movimientos también en las islas, en Cuba, y entonces la gente estaba con ideas, ¿no? O sea, las ideas estaban así, los ánimos estaban a flor de piel, ¿no? Independencia. Pero en Guatemala va a haber una independencia bien interesante, porque la independencia que va a ser una independencia económica, ¿verdad? Por ciertos grupos de poder se van a adueñar de esto y van a crear monopolios políticos de poder, económicos también. Y entonces, claro, se ponen un acuerdo, independizámonos de España, pero los beneficios no fue para la población. Esa es, digamos, que es la contraparte que debemos de analizar y debemos de llegar a un punto así central. Y debemos de entender, muchachos, que la independencia de Guatemala, y siempre lo he dicho, la independencia de Guatemala fue selectiva. Fue independencia económica, beneficios económicos, de poderes políticos, económicos, sociales, para un sector que hasta el día de hoy, gracias a esta independencia económica, hasta el día de hoy se mantiene, ¿verdad? Diríamos que son herederos de estas independencias a los, podrían, ¿por qué no?, al CACIF, ¿verdad? Al actual CACIF sería como hablar el CACIF de 1821, ¿verdad? Bueno, miren, independicémonos de España, pero a la población la seguimos, que siga el mismo estatus, ¿verdad? El mismo status quo, que no haya cambios. Bueno, antes de continuar, quiero explicar las actividades o las tareas que vamos a estar realizando. La primera tarea es trabajar las páginas del libro de la unidad 7, 147, la página. Hay dos páginas de trabajo, por favor, las 146 y 147, ustedes la van a trabajar. Ahí ustedes leen con ayuda, ¿verdad? Ahí ustedes hoy tienen elementos, tienen recursos de casa, pueden responder esto. Y las otras dos son lecturas, simplemente lectura, ustedes leen, por favor. Las 148 y 149 son estadísticas de Guatemala, ¿verdad? Estos elementos históricos de 1821 y con la actualidad, haciendo un análisis, una actualidad guatemalteca, podemos hacer nuestro mapa mental. Así que yo les espero ver sus trabajos, ¿verdad?, con la ayuda de sus papás. Y ustedes, ¿verdad?, pueden aquí en una hojita colocan camino al bicentenario. Entonces ponen historia, ¿verdad? Ya sabemos, 1821 y el contexto histórico: independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, independencia de México 1810, Simón Bolívar. Retos, ¿verdad? Ustedes quieren, coloquen aquí los retos que tenemos. Las Centroamérica, colocan en otro lado, pueden colocar Centroamérica, ya ustedes saben, los 5 países de la Federación Centroamericana. Pueden hacer buscar algún, ¿qué?, estadísticas o información de cómo ha avanzado Costa Rica en caso de, en materia de educación y de salud, en comparación con Guatemala. Un claro ejemplo, hace unos días salió una noticia de que Costa Rica había adquirido unos trenes de China, ¿verdad? Unos trenes, así digamos, de innovación. Y Guatemala está a unos días de inaugurar nuevamente el tren. Entonces, tenemos ferrocarril con trenes modernos, ¿verdad?, eléctricos y súper veloces y todo. Entonces, en algo tan sencillo, podemos hacer una comparación. Y por último, verá, un pequeño análisis o crítica, o de repente una caricatura que ustedes encuentren ahí, verá, que me imagino que en estos días ha de salir, verá, en la prensa, pueden buscar también, o internet, ahora hay mucho en internet también, pero en Facebook, donde pueden ustedes colocar, verá, estos elementos de camino al bicentenario. Ustedes como preadolescentes, ¿verdad?, como la Guatemala de hoy, ¿cómo esperan a Guatemala en un futuro? ¿Cómo quieren ver a Guatemala? Con mejores hospitales, con mejores escuelas, con gobiernos transparentes, con cortes, con jueces, magistrados, que no estén peleando por beneficios propios, sino por beneficios de la población guatemalteca.
¿verdad? Así que mis queridos amigos, muchas gracias por este tiempo. Me alegro que estén bien. Leo sus comentarios, ¿verdad? Saludos a todos, en especial a todos mis alumnos de cuarto primaria, ¿verdad? Los de la sección A, sección B, sección C, sección D. Ahí están escribiendo, están viendo sus comentarios y muchas gracias. Así que denle like a los videos, compártanlos y no olviden suscribirse. Ya llegamos a las 1000 horas de reproducción en el canal, entonces vamos bien, pero vamos un poco atrasados con los suscriptores, pero bueno, ese es tema ya del canal. Pero muchas gracias por apoyarnos, a todos ustedes, un fuerte abrazo a la distancia, espero que estén muy bien en casa y la verdad, fuerza, nunca perder la esperanza de un futuro prometedor para todos y una Guatemala distinta, una Guatemala sin desigualdades sociales. Ese yo creo que es mi sueño, que ustedes algún día puedan tener y disfrutar un gobierno que piense en ustedes y en su futuro. Así que muchas gracias. Se cuidan.